En sesión solemne de Cabildo, integrantes del Ayuntamiento del municipio de Colón aprobaron por mayoría la licencia temporal al cargo por 90 días a Alejandro Ochoa Valencia, quien contendrá por la reelección en los próximos comicios. En esta sesión fue sometida a votación en primer término la licencia temporal al cargo de Alejandro Ochoa Valencia, misma que fue aprobada, así como la propuesta para que la regidora Cruz Nayeli Monroy Aguirre asuma el cargo de presidenta municipal interina de Colón, convirtiéndose en la primera mujer en asumir esta responsabilidad. El día de ayer tomé protesta como presidenta municipal interina, la primera mujer en tomar este cargo. Para mí es un crecimiento y estabilidad que se ha tomado gracias al trabajo que hizo José Alejandro Ochoa Valencia. Por su parte, el presidente municipal con licencia, Alejandro Ochoa Valencia, agradeció el apoyo de los integrantes del Cabildo y confió en que Nayeli Monroy Aguirre dé seguimiento a los esfuerzos que realiza esta administración. Entre otros, mencionó la mejora regulatoria, atracción y gestión de nuevas inversiones, así como la ejecución de obras y acciones prioritarias para esa entidad. Informó para Noticias RTQ, Heidi Wagner.